Coordinado por la profesora Delia Lisbeth Gómez Díaz, el Centro Hidalguense y de Alto Rendimiento y la Unidad Deportiva Municipal albergaron los Juegos Estatales para Personas con Discapacidad rumbo a los Paranacionales con AD 2023, teniendo un total de 125 exponentes en acción provenientes de Villa de Tezontepec, Zapotlán de Juárez, Tulancingo, Sempoala, Tepeji del Río, Actopan, Mineral de la Reforma y Mineral del Chico. Los participantes se desarrollaron en las disciplinas de paraatletismo, boxea, para natación, para tenis de mesa, para básquetbol, ciclismo adaptado y danza deportiva. Reuniendo a participantes de Puebla, Morelos y Estado de México, Danza Deportiva tuvo entre sus filas en el selectivo estatal a la Paraatleta Internacional, Aide Guadalupe Reynosa, así como a Aline Elizabeth Ramos. Luego de un día completo de proceso, la Coordinación del Deporte Adaptado esperará los registros y marcos para definir a la delegación hidalguense que asistirá a los Paranacionales con ADE. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.